Ok. A ver, hijo, buenos días. Vamos a empezar nuestro tema número 4, que es el tejido conectivo. Ok, la semana pasada ya hemos visto que es un tejido, ¿no? O histología, que estudia a los tejidos. Hemos visto el tejido epitelial, ok, que se divide en revestimiento y glandular. Ahora vamos a ver un nuevo tipo de tejido, el segundo tejido, tejido conectivo, ¿sí? A ver, empezamos entonces. A ver, un ratito. Ok. Tejido conectivo. Este es nuestro cuarto tema. A ver. El tejido conectivo es el más abundante en todo nuestro cuerpo, ¿no? Y se desarrolla a partir del mesodermo, la cual se distribuye en los tejidos, se distribuye, ¿sí? En todos nuestros órganos. Pero también el tejido conectivo se le conoce o se le llama como tejido conjuntivo. ¿Ok? O sea, no solamente lo voy a llamar tejido conectivo. En otros lugares lo voy a encontrar como tejido conectivo, que viene a ser lo mismo. Tiene el mismo significado, el mismo nombre. Entonces, el tejido conectivo es el más abundante y se distribuye en todo nuestro cuerpo. Y se desarrolla a partir del mesodermo. ¿Sí? Y se le llama como tejido conjuntivo. Ya está. Seguimos entonces. ¿Y cómo está compuesto un tejido conjuntivo? ¿Cómo obtengo un tejido conjuntivo? ¿Cómo se forma ese tejido en nuestro cuerpo? A partir de células más la matriz extracelular. ¿Y qué son eso? Sustancias fundamentales o también llamado fibras o sustancias amorfas. Ahorita todo eso le voy a explicar. Entonces, para obtener un tejido conjuntivo o también llamado conectivo, es la suma o la unión de células, ¿sí? De células más la matriz extracelular me da tejido conjuntivo. Ya está. Entonces, célula más matriz extracelular me da tejido conjuntivo. No se olviden que acá voy a preguntar. Célula más matriz extracelular me da tejido conjuntivo. Ya está. El tejido conjuntivo, o también llamado conectivo, tiene características, ¿y cuáles son esas? Posee diversos tipos de células, posee abundante sustancia intercelular, posee términos o terminología o terminaciones nerviosas, termina en nervios. Okay. Pasamos a las funciones. El tejido conjuntivo tiene las funciones, 4 funciones importantes. Nos da soporte estructural, nos sirve como medio de intercambio, contribuye a la defensa y protección. Crea un sitio para el depósito de grasas. ¿Ok? Entonces, las funciones del tejido conectivo o conjuntivo proporciona soporte estructural, nos da soporte, o sea, la forma. Servir o sirve como medio de intercambio, cambia la sustancia tanto interna y externa de nuestro cuerpo. Contribuye a la defensa y protección, nos defiende de esas bacterias o virus que quieren entrar en nuestro cuerpo, entonces reacciona para que no nos afecte. Y crea un sitio de depósito de grasa. O sea, es un tejido donde es ordenado, donde todo lo pone en el sitio indicado. No todo junto, sino todo en el sitio indicado. Entonces pasamos a la clasificación. El tejido conectivo se clasifica en 2. Tejido conectivo no especializado y tejido conectivo especializado, ¿ok? El tejido conectivo no especializado, tenemos al tejido conectivo laxo y al tejido conectivo denso. En cambio, el tejido conectivo especializado, tenemos el tejido adiposo, que nos habla de la grasa, tejido cartilaginoso de los cartílagos, tejido óseo de los huesos, la formación, que es lo que contiene el hueso, y el tejido sanguíneo nos habla del componente de la sangre, ¿ok? Que tenemos los glóbulos rojos, blancos, plasma, plaqueta, etc. Todo eso es la clasificación de tejido conectivo. Recordemos, se divide en 2 o se clasifica en 2, no especializado y especializado. El no especializado tenemos el laxo y el denso. Y los especializados, tejido adiposo, tejido cartilaginoso, tejido óseo y tejido sanguíneo, ¿ok? Le hago preguntas de lo que expliqué. ¿Con qué otro nombre se le conoce al tejido conectivo? Tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo. Muy bien, tejido conectivo. Y mencióname la clasificación del tejido conectivo. Tejido conjuntivo. No especializado y tejido conectivo especializado.
Muy bien. Y si yo te pregunto, ¿el tejido adiposo en qué tejido se encuentra? ¿O en qué clase en de tejido conectivo se encuentra? El tejido conectivo especializado. Muy bien, ok. Y si yo te digo, ¿en qué clase de tejido conjuntivo se encuentra el tejido denso? No especializado. En el tejido conectivo especializado. No especializado. ¿Y quién me da una función del tejido conectivo? Una función. Contribuir a la defensa y protección del cuerpo. Muy bien. Nos defiende, contribuye a la defensa. Ok, muy bien, Linares. Ya está. Entonces, ya tenemos claro hasta ahí. Seguimos entonces. Acá vemos una imagen donde está el tejido laxo y el tejido denso. El tejido laxo es la piel, toda nuestra piel. Por eso nos dice que nos da soporte y estructura, la forma, ¿sí? Y el tejido denso son los ligamentos. El tejido adiposo, la grasa. Hay grasa buena y hay grasa mala. El tejido sanguíneo, que es la sangre. El tejido cartilaginoso, que es los cartílagos. Y el tejido óseo, que es los huesos. ¿Ok? La formación de los huesos. Imagínate, en todo nuestro cuerpo se encuentra el tejido conectivo. Él está en todo. Sí, la cual es muy importante porque desarrolla diferentes funciones. Entonces, vamos a seguir. El tejido conectivo también tiene células. Hemos hablado, acuérdense, hemos hablado, ¿cómo obtengo un tejido conectivo? ¿Cómo se forma un tejido conectivo? ¿Cómo se forma? Por unión de células más la sustancia intercelular o la matriz, ¿verdad? Esta es la unión. ¿Y cuáles son esas células? Acá te voy a mencionar cuáles son esas células. La primera célula es la célula madre, donde se originan los tejidos. La célula fibroblasto. ¿Qué es lo que hace esa célula en nuestro cuerpo? La cicatrización. Gracias a esta célula, que es la fibroblasto, nuestro cuerpo, al momento de sufrir una herida, un corte, cicatriza. ¿Ok? Entonces, ¿quién nos da esa cicatrización, esa función en nuestro cuerpo? Nos dan los fibroblastos. Pasamos a los macrófagos, una célula, macrófagos, son fagocitosis, son los que involucran o son los que captan todas esas células y lo distribuye a diferentes tipos de órganos, o sea, lo capsula, agarra esa célula, lo capsula y lo va distribuyendo a diferentes tipos de células. Plasmocitos, son anticuerpos de defensa. ¿Qué hace entonces cuando nuestro cuerpo no quiere entrar en una gripe? No quieren tener una fiebre. ¿Qué hace nuestro plasmocito? Se activa. ¿Y qué activa? Activa anticuerpos, defensa. Por eso tenemos que alimentarnos bien. Ahora pasamos a adipocitos. Adipocitos es la grasa. Tiene que ir acumulada en el lugar correspondiente. Y mastocitos es alergia e inflamación. Los mastocitos actúan cuando ves que tú tienes una alergia. Ahí mismo. ¿Sí? Ahí mismo. Actúa. Una inflamación igual, los mastocitos actúan. Ahora pasamos al leucocito. Es la defensa en la sangre. ¿Ok? Va a defender todo tipo de sustancias que quieren entrar en tu torrente sanguíneo. Van a actuar los leucocitos. Van a defender como una seguridad para que no infecte nuestra sangre. Entonces, ya hemos hablado de células. ¿Sí? Células madres, fibroblastos, macrófagos, plasmocitos, adipocitos, mastocitos y leucocitos. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo te pregunto, ¿los fibroblastos qué hacen? Cicatrización. Los plasmocitos, anticuerpo y defensas. Los adipocitos, la grasa. Mastocito, alergia e inflamación. En eso contribuye cada célula. ¿Cuál es su función? Lo que estamos mencionando. Leucocito, defensa en la sangre. Ok. Todas estas son células. Ahora vamos a hablar. Ahora vamos a hablar de las sustancias amorfas o la sustancia intercelular o matriz. ¿Cuáles son los que contribuyen ahí? La morfa y las fibras. La fibra tenemos los colágenos, la elástica, ¿sí? Y la reticulares.
Ok, entonces, si yo te pregunto, ¿sí? Si yo te pregunto acá, ¿cuáles células contribuye a la cicatrización? ¿Cuál me van a responder ustedes? Fibroblasto. Fibroblasto, muy bien. ¿Y a la grasa? ¿Cuál es esa célula? Adipocitos. Adipocitos. Y para que nos defienda, nos proteja como defensa a las virus, bacterias. ¿Quién actúa ahí? Plasmocitos. Muy bien. ¿Sí? Y si tengo una alergia, mucho achís, me pique el cuerpo, inflamación, ¿quién actúa ahí? ¿Qué célula? Mastocitos. Mastocitos. ¿Y quién defiende la sangre? ¿Qué células nos defienden en la sangre? Los leucocitos. Okay. Imagínate, todas esas células con unos nombres medio raros, sí, son aquellos que funcionan, se activan cuando nuestro cuerpo sufre una lesión o necesita reforzarnos de esas sustancias nutritivas o de defendernos de algo, ¿sí? Son esas células importantes en nuestro cuerpo. Entonces, pasamos a la sustancia intercelular. Se divide en dos, amorfa y fibra. Ahora, ¿qué son amorfa? Se denomina así a la forma definida, ¿sí? Es incolora, transparente y viscosa. Producida por los fibroblastos, o sea, se van a producir a partir de los fibroblastos. Las amorfas se van a producir a partir de los fibroblastos, ¿sí? Ok, y tiene grasa, tiene agua y sales minerales. Pasamos a las fibras, son tres tipos de fibras, colágeno, elásticas y reticulares. No te olvides, son tres tipos de fibras que tiene tu cuerpo, colágeno, elásticas y reticulares. Los colágenos, ¿sí? Son muy abundantes en nuestro cuerpo y están en los tendones y ligamentos, el colágeno. Que ahorita lo vemos hablar. ¿Me escuchan ahí? Ok. A ver, vamos a compartir de nuevo que eso nos cortó. Ya está. Nos quedamos en fibra. Fibra se divide en tres: colágenas, elásticas y reticulares. Ok. Ahora pasamos a reticulares, ¿sí? Son delgadas capas o delgadas y se distribuye en todo nuestro tejido o nuestra médula ósea, ¿sí? Entonces, las fibras son tres: colágenas, elásticas y reticulares. Ya hemos hablado de eso, ya vamos a empezar. Vamos a hablar del tejido cartilaginoso, ¿sí? Vamos a hablar ahora del tejido cartilaginoso. Ok, lo hemos dicho, hay que recordar, hemos dicho que el tejido conjuntivo se divide en dos, tejido conjuntivo no especializado y tejido conectivo especializado, ok, el no especializado tenemos al lacto y al tenso, ok, pero el tejido conectivo especializado tenemos el adiposo, el cartilaginoso, el óseo y el sanguíneo. Pero ahora vamos a hablar de tejido cartilaginoso, no vamos a enfocar solamente a tejido cartilaginoso, a un tejido especializado, ok. Ahí están los tejidos, vamos a hablar de cada uno de ellos. El tejido cartilaginoso es avascular, posee abundante sustancia intercelular. Está recubierta por el pericondio, que es la capa externa, y el condrógeno o condrógena, que es la membrana interna. ¿Okay? Se nutre por difusión a través de una membrana denominada pericondrio. Todo eso es un tejido cartilaginoso. Pasamos a la función. A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan, hijos, ahí? Sí, mi, sí se le escucha. Sí, mi, sí se le escucha. Sí. Ya, creo que se está desactivando a cada rato el Zoom, se me está desactivando, pero vamos a continuar, ¿sí? A ver, nos hemos quedado en las funciones que cumple el tejido cartilaginoso. ¿Qué funciones cumple? Brinda soporte a los tejidos blandos. Facilita el movimiento, o sea, imagínate, el tejido cartilaginoso facilita nuestro movimiento y permite el crecimiento de los huesos,
Gracias al tejido cartilaginoso, nuestros huesos pueden crecer de una forma adecuada y nos da movimiento, ¿sí? No se olviden, mira las funciones. Si yo te pregunto, las funciones es lo más importante. Brinda soporte a los tejidos blandos, facilita el movimiento y permite el crecimiento de los huesos. ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. Componentes. ¿Cuáles son esos componentes del tejido cartilaginoso? Tenemos el condroblasto, células jóvenes. ¿Sí? Células jóvenes se producen y elaboran en la matriz cartilaginosa y son metabólicamente activas. Este es el condroblasto. Gracias a este condroblasto me da el tejido cartilaginoso. ¿Cuál es el siguiente compuesto? El condrocitos. Condrocitos son células maduras, no se reproducen, se hallan en cavidades llamadas condroceles o lagunas. Gracias al condrocito me da los tejidos cartilaginosos. Pasamos a la clasificación. El tejido cartilaginoso se clasifica en tejido hialino, ¿sí? Que permite o es, permite el desarrollo del esqueleto embrionario. Eso es lo primero que se forma en un bebé, el esqueleto embrionario. Al momento que el bebé pasa por 5, 6, 7 meses, ya se forma el esqueleto. Pero primero se forma el esqueleto embrionario. ¿Y cuál es ese esqueleto embrionario? Es el cartílago hialino. ¿Sí? El cartílago hialino nos da el primer esqueleto embrionario. También nos da el disco epifisiario, el tabique nasal, está hecho de cartílago hialino, ¿ok? El tabique nasal está hecho de cartílago hialino. También la laringe, la tráquea y los bronquios. Pasamos al cartílago elástico. ¿Dónde se encuentra ese cartílago elástico? Se encuentra en la epiglotis, en el pabellón de la oreja, está lleno de cartílago elástico. En los conductos auditivo externo está lleno de cartílago elástico. Y en la tropa de Eustaquio, que es el oído medio, que es la parte ya interna casi del oído, se encuentra.